XHBT y los hermanos Sevilla Oropesa presentan. Son las 13 horas, 1 de la tarde en punto. Esto es Noticias en Flash en su edición 20.738. Flash. Pese a la advertencia de maestros simpatizantes con la CENTE y del CITEP de boicotear la aplicación del examen de oposición en las 14 sedes que habilitó la Secretaría de Educación, esta arrancó sin ningún tipo de incidentes. El INE planteó castigar a los líderes de la CENTE. Especial atención tendrán las carreteras Cárdenas-Coatzacoalcos y Villahermosa-Centla durante el periodo de vacaciones ante el alto número de accidentes que han registrado en el año, reportó Protección Civil. Muerto apareció un delfín en una playa de Cárdenas. El mamífero acuático presentaba un alto grado de descomposición, por lo que imposible determinar las causas del deceso, reportó la Profepa. Las colonias populares como Atasta, Gaviotas, La Manga, Tamulte y La Miguel Hidalgo son las zonas de mayor incidencia delictiva en el municipio, reportó el Ayuntamiento de Centro. Un fracaso sería en Tabasco la implementación del nuevo sistema de justicia penal sin el Consejo de la Judicatura no capacita a tiempo a los abogados defensores, advirtió el Colegio de Abogados. Además de la capacitación a abogados, se necesita defensores bilingües y de la creación de una subfiscalía para la atención de los indígenas, manifestaron algunos litigantes. El Poder Judicial no está en contra y tiempo en el tema del nuevo sistema de justicia penal, aseguró su presidente Jorge Javier Piego. Que el empréstito que el gobierno del estado busca contraer por el sistema de justicia penal se ha usado con efectividad, dijo esperar la Coparmex. Al doble se disparó el precio de la naranja en el estado por la falta de cosecha en la entidad, reportaron vendedores del tianguis Jesús Taracena. Bajas ventas reportaron locatarios del mercado Pino Suárez debido a que consideraron a la situación económica. Deprimente fue para los empresarios del Centro Histórico de Villahermosa la economía durante el primer semestre del año, según la percepción del Consejo Ciudadano de la Zona Luz. Para los industriales, la reestructuración de Pemex en Tabasco son positivos, toda vez que no se trata de afectar la inversión, sino cambiar los canales para que aterricen los recursos al Estado. 53 trabajadores del CEPSEM que fueron despedidos por el Ayuntamiento de Jonuta no han sido reinstalados, pese al litigio que se mantiene en el tribunales, señaló la secretaria general Marbella Cerino. Y en los deportes, cayó la primera medalla para México en los Juegos Panamericanos. Paola Díaz se agenció la medalla de plata en triatlón. Noticias en Flash, el primer noticiero del mediodía en el sureste de México, con la información nacional, internacional, local y los acontecimientos de última hora, con la información más oportuna y veraz de todo lo que sucede en el mundo.